Amigas y amigos, gracias por permanecer en nuestra sintonía, hablando el día de hoy sobre obesidad, sobrepeso y demás temas vinculados a lo cardiometabólico con nuestra invitada, la magíster Mónica Vallejo Silva. Mi querida Mónica, en bloques anteriores he escuchado mucho de tu parte hablar o utilizar el término desintoxicar. Actualmente y por redes sociales la gente ingresa, se mete y habla o lee sobre el beneficio de tomar espinacas, de tomar estos famosos shots o jugos verdes que le llaman, que incluso los venden ahora en los centros comerciales, en los patios de comida. ¿Cómo debemos tomar este tema? ¿Tomar por tomar o hay un esquema, hay un ordenamiento en la toma e ingesta de este tipo de bebidas, de estos jugos verdes que llaman las personas? Bueno, realmente es un tema que me encanta, me apasiona, porque desde que empiezo a trabajar con los menú detox, el paciente comienza a tener un resultado increíble. O sea, es un resultado que uno se da cuenta que, digo, ¿en qué mundo estaba cuando no sabía todavía de la desintoxicación y le dábamos un plan directo al paciente? Y obviamente el paciente baja de peso, pero no es lo mismo, tuve que estudiar, leer, investigar, que cuando un cuerpo está desintoxicado funciona mejor, tenemos menos cansancio, mejora mejor la digestión, el metabolismo, es decir, el cuerpo realmente es otro. El paciente comienza a tener hasta como más vida, yo le llamo, ¿no? Bueno, el plan de desintoxicación que yo uso con mis pacientes dura 10 días, en el cual el paciente tiene que hacer una limpieza, una desintoxicación profunda. Muchas veces he escuchado a pacientes que dicen, por ejemplo, me preparo mi jugo verde con ciertos vegetales, le pongo piña, ¿verdad? Que ese es otro error que ya vamos a decir más adelante. Y luego digo, pero luego desayuna. Dice, sí, luego desayuno mi pancito, mi cafecito. Eso es un error. Cuando hablamos de plan detox, plan desintoxicación, es literal desintoxicación. Esto nos lleva 10 días en los cuales tenemos 3 días de transición donde reemplazamos ya el desayuno por un jugo. Y no solamente es verde. Aquí hacemos jugo de color verde, jugo de color rojo y amarillo con todas las hortalizas y vegetales que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usamos 4 vegetales verdes más fruta verde. No puedo mezclar en jugo verde piña, por ejemplo, o guineo. ¿Qué pasa con la piña, por ejemplo, si la mezclas? O sea, no es que pasa algo en realidad, pero es preferible optimizar el mismo nutriente, ya que estoy haciendo una limpieza, una desintoxicación. Es decir, no mezclar una vitamina con otra, es mejor usar el mismo color, ¿verdad? Si es vegetal verde, irá fruta verde, ¿verdad? Si es jugo rojo, va con sandía, moras, todo lo que tenga que ver con rojo y así sucesivamente. O sea, jugar con los colores. Si es jugar un jugo verde, todo verde. En todo este verde. Caso. Puede ser manzana verde para darle algo de dulce. Manzana verde, puede ser kiwi. De hecho, ese es el toque de dulzor, ¿verdad? Yeah. Para que el jugo sea adecuado. Otra cosa que la gente a veces hace mal es que toman un vasito de este porte y eso está mal. La cantidad a tomar es medio litro. Medio y litro. Se toma despacio, porque acuérdense que es un concentrado de vitaminas, de minerales, se pone un sorbetito y se toma lentamente. Ah, me estoy olvidando de algo, ahí va limoncito, de acuerdo al gusto, ponemos limón y lo tomamos lentamente. Entonces, los 3 primeros días son transición, hay 4 días donde no comemos literal nada, masticado me refiero, porque igual si nos estamos nutriendo a base de vegetales y los jugos, estamos llenos, nuestro estómago está lleno porque ocupa un espacio. Siente saciedad. Pero mi mente es como que quiero masticar, bueno, si necesito masticar o algo, unos vegetales verdes, tal vez si el paciente tuviera diabetes o fuera adolescente, una proteína blanca. Correcto. Y los 3 últimos días almorzamos algo y termine el plan en 10 días. Esos 10 días, esa toma del jugo verde debe ser en la mañana. ¿Te refieres a que tomo el jugo verde y no desayuno nada más? Exacto. Hasta la comida del mediodía? O sea, no, en los 3 primeros días de transición mi desayuno es jugo. A media mañana como una fruta, en el almuerzo una ensalada, más tarde fruta y tarde una ensalada. Ese ritmo lo llevo por 3 días. A partir del día 4, 5, 6 y 7 es literal solo jugos. ¿Ya? ¿Durante el día? Todo el día, de mañana jugo, media mañana jugo, almuerzo jugo, tarde jugo y cena jugo. Entonces, en esos 4 días realmente es donde nos estamos limpiando, depurando, desintoxicando nuestro cuerpo, ¿sí? Y luego de este menú 10 días detox, la persona poco a poco va incorporando alimentos. Ahí yo tengo diseñado, ese se llama menú detox en cambio, donde ya empieza a comer algo, pero de a poco voy incorporando alimentos. O sea, se incorporan alimentos de modo gradual, ¿no? Exacto. Tenemos una llamada, mi estimada Mónica, me imagino que hace sobre este tema, ¿no? Buenos días, le escuchamos. Muy buenos días, le llamo...
¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. De Ambato le está llamando Enrique. Felicitaciones por el programa. Saludos a nuestros amigos. La explicación que dio en un segmento anterior fue muy interesante, en el sentido de que el cerebro actúa en base a las órdenes que le da la persona. Y bueno, hay personas que no comen correctamente durante el día y en la noche comen todo lo que no comieron en el día. Ahí me interrumpieron aquí en mi casa la atención y medio escuché que el cerebro dice peligro, peligro y le transforma en grasas. Ahí un poquito, por favor, si me explica, la persona no le puede dar esa orden al cerebro, sino que parece que ahí el cerebro automáticamente, el reflejo dice eso. Por favor, que me vuelva a explicar, no sea malita. Gracias. ¿Cómo no, amigo? Encantado, mi estimada Mónica, si nos puedes explicar un poquito rápido aquello, ¿no? Sí, nosotros habíamos dicho, cuando hablábamos de las 5 comidas, que una persona había llamado y decía que, ¿por qué engordo si como poco? O como 2 comidas o 3 comidas. Entonces, la explicación es que cuando nosotros hacemos las 5 comidas, el cuerpo funciona perfecto, el cerebro entiende, coma y gaste, pero ¿qué sucede cuando nosotros hacemos 2 comidas o 3 comidas? Acuérdense que si desayunamos, me invento, 6 de la mañana, como 2 de la tarde, han pasado más de 5 horas en ayuno. Y el cerebro en ese instante que no recibió un alimento, dice, ¿qué pasó aquí? Necesito proteger a este ser humano, necesito darle supervivencia. Entonces, como cree que estamos en peligro, nuestro cerebro, por la orden que le estamos enviando, la siguiente comida, pese a que sea lechugas, tomates y pimientos, al cerebro no le importa que sea light, lo que le importa es generar grasa para protegernos, porque para nuestro cerebro primitivo la grasa es protección, supervivencia. Claro. Si es que hablamos de la antropología, ¿verdad? Entonces, el cerebro guarda grasa para protegernos. Y así es como las personas comiendo incluso light, entre comillas, cuando hacen esos desórdenes, comienzan a engordar. Ahí también hay un juego hormonal, ¿verdad? Que hablamos también al principio. Y obviamente el juego hormonal también hace que subamos de peso. Entonces aquí todo influye, la cuestión hormonal, el comer a deshoras, el no dormir por lo menos 6 horas consecutivas, activa otra hormona que se llama cortisol. Entonces el cerebro está recibiendo todo el tiempo esa información y en base a la información que el cerebro recibe, así actúa y así funcionamos. Correcto, mi querida Mónica. Para terminar, por favor, recomendaciones puntuales al respecto de lo que hemos hablado. Bueno, definitivamente yo siempre digo, hay que hacer un poquito conciencia del para qué quiero hacer algo, porque si nosotros no tenemos claro para qué quiero hacer este plan nutricional, para qué quiero hacer esto, para qué quiero bajar de peso, entonces definitivamente no estoy haciendo nada, estoy perdiendo el tiempo. Siempre ustedes deben ponerse un grado de motivación y yo como paciente preguntarme, a ver, del 0 al 10, ¿qué grado de motivación tengo para empezar este plan o este estilo de vida? Si mi respuesta es 5 o 6, quiere decir que todavía estoy sin motivación, estoy sin anhelo, sin visión, sin objetivos. Entonces la idea es crear un estilo de vida en familia. No es solamente el paciente con sobrepeso o el paciente con diabetes el que tiene que quedarse comiendo vegetales. Y otra cosa antes de olvidarme, que quiero dejar a toda la población y espero que lo puedan asumir. Muchas personas dicen, comer vegetales es porque estoy a dieta. Error. Comer vegetales es parte de mi nutrición. Yo les pongo un ejemplo. Tengo un rompecabezas y me vino sin una pieza. Yo no compro, me falta una pieza. Así es. En los grupos de alimentos es igual. Si me faltan los vegetales, algo le está faltando a mi cuerpo. Los vegetales debe comer el niño que tiene 6 meses y el viejito que tiene 100 años. Es decir, los vegetales son parte de mi nutrición, son parte de mi vida, nos aportan fibra, vitaminas, minerales, antioxidantes. Es decir, deben amar a los vegetales. Muchas personas no comen vegetales porque no hay hábitos. Entonces, ¿qué le enseñamos acá al paciente? A crear hábitos. No importa si el paciente tiene 100 años. Alguien diría, pero si el paciente tiene 100 años, ¿qué vamos a hacer? No importa, el cerebro necesita 21 días para crear un hábito. Si yo tengo el propósito y tengo la voluntad y la emoción de querer cambiar mi vida y la de mi familia, entonces tenemos que ponernos manos a la obra. Solo necesitamos 21 días para cambiar un hábito y nuestro estilo de vida sea mucho mejor. Mi querida Mónica, gracias por tu valiosa participación esta mañana en nuestro programa Viva Mejor. Amigas y amigos, gracias por permanecer siempre en nuestra sintonía y por favor, los esperamos hasta un nuevo Viva Mejor. Se despide de ustedes su amigo tras las cámaras, el doctor Ricardo Loaiza, desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos vemos.